¿qué tal? Soy Jimena, la pobresora, y hoy voy a compartir con ustedes una estrategia para reforzar letras en casa. Van a necesitar un plumón y algún papel. Yo he puesto un papelógrafo, pero puede ser papeles pequeños. Y primero vamos a reforzar algunas letras. Por ejemplo, yo voy a hacer la A. Puede ser primero las mayúsculas, después las minúsculas. Y voy a hacer la B. Yo voy a trabajar solo con mayúsculas hoy. Lo primero que pueden hacer es jugar con los dedos a pasar por encima de los trazos. Pueden poner distintos como puntitos, pueden jugar con plumones, con pinturas. Hoy día nosotros vamos a hacer unas letras locas y para eso vamos a necesitar pega maíz y foamy moldeado. Vamos a comenzar con el foamy. He traído papel manteca para que no se vaya a pegar nuestra masa al papel. Voy a hacer dos rollitos y luego los voy a trenzar. Tenemos nuestra A. Para decorar nuestra A tenemos pompones, tenemos chenil y tenemos ojos móviles. También tenemos escarcha. Le voy a poner un pompón chiquitito de nariz. Esta es nuestra A. Después que tengas la A seca y lista, puedes buscar diferentes objetos que comiencen con la letra A en toda la casa. Para hacer con pega maíz solamente necesitas un envase pequeño con agua y el pega maíz. Bueno, eso es todo por hoy. Les he enseñado dos formas de hacer letras. Con las letras ya hechas pueden hacer búsquedas del tesoro, pueden escribir palabras, pueden pegarlas en algunas paredes, escribir los nombres, depende de lo que quieran reforzar. Y lo he trabajado con pega maíz y con el foamy moldeable. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!